Okay, hello, hello. Good evening, everyone. Um, good evening and welcome. So here we are once again, ready to get started on a new lesson. So we are working on a different schedule this week because, well, we normally, as you guys already know, normally have classes from Monday to Thursday, but tonight we have to replenish the class from yesterday. So <clears throat> we're gonna have basically two Friday classes in a row as we also um are going to be covering a class next friday because of the class that we skipped on Tuesday. So that means that um um that yeah um we need you know to to go ahead and have a class also on um which is gonna be next Friday but still it is great to see you guys once again here. It's amazing to have you uh once again here uh, at the class. Now um I hope you had an amazing day and you know that um but that uh yesterday also, you know, it went nice. It wasn't um an abrupt time for you. So yeah. Um. thank you once again thank you for being here and i hope that tonight we are going to have a great great class so the topic for tonight the main topic is going to be the alphabet Um. so yeah that's going to be the first or the main thing that we're going to be working on i hope you had time to practice how to spell your name because we are going to be working on that as well spelling our names and uh, there are also going to be a couple of more exercises that we're going to do that are going to be about the topic that is the ex uh sorry the alphabet so yeah um just so you guys know knowing how to spell things is important because well we are trying to learn english not with uh, or not to communicate with speaking people who speak only spanish or people who um, um who are fluent you know in spanish we are trying to learn English because the idea is that we want to communicate with people who speak English or people who are from, well, other places. And that means that these people may not know how to spell some of the things that we do know, how to spell, for example, our names. So we have some creative names sometimes, and that can be very difficult for some people to do. El motivo por el cual es importante que aprendamos a deletrear es porque, si bien es cierto, o sea, nosotros, ¿verdad? En español muy probablemente nos vamos a comunicar con personas que entienden español, que van a ser capaces de entendernos todo lo que les decimos. La idea de aprender un idioma diferente, en este caso el inglés, es pues para comunicarnos con personas que estén fuera de esta práctica, digamos, o fuera de la idea de entender 100% el español. Lo que significa que en ocasiones vamos a tener que hablar con personas que tal vez eh, ni siquiera inglés hablen de forma correcta. Entonces, y eso va a causar que estas personas tengan dificultades comprendiendo algunas de estas cosas. Por ejemplo, si muchos de nosotros tenemos, o sea, les decía, ¿verdad? Nombres un poco creativos, o sea, nombres que a veces... Incluyen, incluyen una letra por aquí, una letra por allá, que, o sea, no es eh, como súper común. Digamos, vaya, un, un ejemplo claro. En muchas ocasiones el nombre Marta, ¿sí? en inglés, se escribe como M-A-R-T-H-A, ¿sí? Pero para nosotros, muchas Martas son solamente M-A-R-T-A. Entonces, se omite una letra. En, y a la hora que alguien está recibiendo información para algún qué sé yo, algún proceso. No necesariamente tiene que ser legal, pero digamos, eh, en un hospital, si sí, ustedes van a pasar clínica, ¿verdad? En un doctor y quieren tomar su nombre, es allí donde muy probablemente vamos a necesitar conocer cómo se deletrea al menos nuestro nombre. De esa forma, ustedes van a poder dar su nombre sin que la otra persona tenga demasiadas complicaciones entendiendo que le están diciendo. Eh, esto se va a ver... Muy a menudo, créanme, hay muchas personas que a veces no han tenido ni siquiera eh, muchas relaciones con latinos. Entonces significa que, o sea, hasta la más mínima diferencia, digamos, del nombre, ellos la van a, a entender mal o no van a entender necesariamente qué les están diciendo. Ahora, por ejemplo, ahorita voy a hacer algo que a muchas personas a veces les gusta, no sé a ustedes eh, qué les va a parecer, que es el pronunciar sus nombres. Um, de la forma en la que se hace en inglés. Casi siempre lo hago, o sea, es una práctica normal, pero esta vez así para que ustedes sean conscientes de cómo sonaría, ¿verdad? Cómo deberíamos decirlo eh, en inglés. Porque nuestro nombre no se debe traducir. Lo que sí podemos hacer es ajustarlo. O sea, no necesariamente, eh, digamos en mi caso, yo soy Oscar José, no debería decir Oscar Joseph. Yo sí pequé de eso. O sea, cuando yo empecé, ¿verdad? En Facebook, yo sí tenía en Facebook Oscar Joseph, porque, pues, según yo, así era en inglés y yo así tenía que decirlo. Hay muchas personas a las que les pasa esto. O sea, se llaman Carlos, pero luego quieren que les llamen Charlie, porque, pues, ellos saben inglés, they wanna be Charlie. No es así. Lo que va a hacer es simplemente un sonido diferente. Así que, para que tengan idea, o sea, porque para muchas también, para muchas ocasiones, cuando deletreamos, repetimos la palabra que acabamos de deletrear para que la otra persona sepa o recuerde cómo se dice o cómo se debería decir. En mi caso, por ejemplo, mi nombre es Oscar, sí, pero eh, cuando yo vivía en Estados Unidos, muchas personas tenían problemas para decir Oscar. Muchas personas decían algo como si yo le estoy diciendo a ustedes, pregúntale a ella, sí, que eso es ask her, sí, pregúntale a ella, ask her. Ahora, si lo unimos y lo decimos rápido, dice ask her, sí, ask her. Así básicamente decían mi nombre yo nunca llegué a lugares, por ejemplo, vaya, con la familia donde yo vivía, ahí sí, si sí, ellos me decían Oscar, yo les no, Oscar, sí, Oscar, es una o, entonces con ellos sí, tal vez me ponía un poquito piqui, pero con personas, digamos que yo iba a pedir un café, no me iba a poner a decir no, es Oscar, vaya, por ejemplo, una vez, eh, no fue en Starbucks, sino en una tienda diferente, una cafetería diferente, yo le dije al muchacho, todavía estaba llenísimo, porque eso sí debo decirlo, estaba súper lleno, me preguntó, name for your drink, y yo le dije Oscar. Y me puso Austin, o sea, nada que verba. Pero cosas que pasan. Ahora, no voy a ponerme exigente con él, pero digamos que, o sea, ustedes están hablando con alguien con quien van a tener una relación cercana, alguien en el trabajo o así, pues es mejor que estas personas sepan cómo deberían decir su nombre um, para que ustedes no se sientan incómodos. Ahora. La forma en la que normalmente se dirían los nombres de cada uno de ustedes en inglés sería, por ejemplo, en el caso de Reina, así, ¿verdad? Reina, ¿sí? Reina Elizabeth. Y esa es como la, la forma que, que sonaría, Reina Elizabeth. Uh, luego, Alejandra, esa sería como Alejandra, ¿sí? Alejandra Ros Rosalia. Algo así básicamente sería como lo dijeran. O sea, nada de Alejandra Rosalia sería bien difícil que alguien llegara a decir Alejandra Rosalia. So it would be something like Alejandra, Alejandra Rosalia. Um, luego para Gilma, it would be something like Gilma, see, sí, Gilma, más o menos. Um, Rugmini, well, that would be kind of easy. Um, they will maybe they will say Rugmini, something like that. Rugmini, maybe. Um. Uh, para Kevin, esta fácil, it would be a Kevin, see, sí. Kevin, Kevin This Es esta sencillo, verdad? Um, a ver, la I don't remember your name. You, 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 you posted your name once before. I don't know if la is also your name, but. That would be kind of easy as well. It would be something like Lahiri. So, yeah, just a difference in the R, Lahiri. Um, para Marta sería, o sea, ahí sí olvídense. Directamente dirían Marta, sí, porque aunque no tenga la H, ellos la ponen. So it would be Ma Marta Gloria, sí. Uh, para Javier, it would be Javier, Javier Eduardo, sí. Y algunas personas solamente le solamente van a llamar Eduardo o Edward. O sea, y eso es como que les, se les hace más fácil. Um, para Yesenia, uh, creo que ese nombre así nunca lo escuché, pero creo que sería algo así como Yesenia, maybe, I don't know, ese sí nunca lo escuché, nunca supe cómo le dirían a alguien que se llama Yesenia. Pero Claudia, um, Claudia, sí, la D se olvidó y se convierte en una R, sería Claudia. Uh, then we have Jaycee, well that's basically in English, so no biggie there, it would be Jaycee Elizabeth, so kind of easy. Y para Carlos también, ¿verdad? Sería Carlos, sí. Entonces, así es como deberíamos presentarnos. O sea, para que ellos entiendan directamente cómo es nuestro nombre, sería más o menos así como deberíamos decirlo. Pero luego, claro, ahí viene el momento que, donde le van a decir, What? I don't get it. Can you spell it? Y esa es la parte que vamos a estar practicando hoy. O sea, porque ustedes le van a decir, ¿verdad? Mi nombre es, digamos, si ustedes quieren también. O sea, en el día que Javier llega y diga, Mi nombre es, o my name is, Javier Eduardo Arias Martínez. Se van a quedar como, ¿oh? O sea, de una vez. Ya se le dice Javier Eduardo. Ahí sí, ¿verdad? Javier Eduardo. Y créanme, estas son cosas que de verdad pasan. Me pasó a mí y también eh, una vez le pasó a mi papá. Mi papá dice que él um, estaba tratando de, 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 de como procesar su licencia. Entonces, y le, le estaban preguntando, where are you from? Or, like, where do you come from? Sí, ¿dónde vienes? Él en ese entonces vivía en Santa Ana, pero Santa Ana allá en California, entonces él dije que les decía, ¿verdad? La gente del, del DMV, Santa Ana, Santa Ana California, entonces sí el tipo tipo, o sea, estaban cerca, porque eso estaba en Los Ángeles, Los Ángeles y Santa Ana están 40 minutos, quizás 45 y cinco minutos de distancia o menos, sí entonces, y, o sea, mi papá le decía, Santa Ana, entonces, y el men no le entendió, entonces y luego le dijo, like, what is the nearest uh, town, o sea, le preguntó por un, un pueblo alrededor, ¿verdad?, y a mí me parece que le mencionó Anaheim, creo que mencionó Anaheim. Entonces, ahí, oh, Santa Ana. Si, si no le decía Santa Ana, él no iba a entender de qué estaba hablando. Y es Santa Ana, se escribe Santa Ana, pero ellos entienden Santa Ana. Sí, entonces, si ustedes no le dicen que ustedes van de Santa Ana, ellos no saben de qué les están hablando. sí, O sea, si ustedes le dicen, por ejemplo, uh, Los Ángeles, es como, ¿qué? O sea, deben decir Los Ángeles. Sí, Los Ángeles, si no, ¿qué es Los Ángeles? Um, Luego San José, San José. O sea, tal vez no es tan diferente, pero en el caso de Santa Ana sí. Y créanme, o sea, yo fui a California un par de veces y sí, de verdad, así lo dicen. Santa Ana, o sea, no Santa Ana. Entonces, eh, esas diferencias, si ustedes le dicen Javier Eduardo, ¿qué? Y ahí van a estar. Ahí van a estar todo el rato hasta que se le ocurra a Javier Eduardo decirle que se llama Javier Eduardo. Ok. Si no le dicen Javier Eduardo, Uh -uh, olvídense, no va a entender el gringo qué están diciendo ustedes, así que por eso les digo, la idea es poder comunicarnos ¿verdad? Um, y ahora, pues hoy en día como ya hay más comunidad hispana, o sea ya se da más quizás, que los, las personas que trabajan en lugares así suele impedir esto que vamos a estar respetando hoy, que es el ¿Can you spell it? o sea, lo puedes deletrear y ahí ¿verdad? Sí, ya entra eh, este trabajo, ahora sí vamos a ver esta vez nos vamos a dedicar directamente a lo que será, eh, pues, el tema, porque sí es algo que nos va a tomar un, un poco de tiempo, ¿sí? el abecedario sé que muchos pueden decir, de verdad, vamos a empezar desde aquí, estamos en Kinder o qué. Pues créanme, es mejor empezar desde aquí que querer saltarnos a este nivel. Ok, so we have, um, so the ABC is very easy, o sea, eso es muy fácil, ¿sí? No hay muchas, muchas de las, de las letras se parecen, la mayoría de ellas tienen sonidos muy muy similares. Ahora, lo que sí es que vamos a tener que acostumbrarnos a cómo suenan ellos en inglés, ¿verdad? So we have a, sí, esta es una de las que más vamos a tener que cambiar. O oh, bueno, antes que nada, empezar, ya les dije anteriormente, ¿verdad?, que en inglés existe una cosa un cambio bien, bien drástico, que es que las vocales en español solo tienen cinco sonidos, pero en inglés las vocales llegan a tener, a tener un cúmulo de 27 sonidos entre las cinco. O sea, dependiendo de en qué momento o dónde se usa cada una, así puede cambiar el sonido que se puede emitir con esa vocal. Entonces, solamente las vocales, solo las vocales suenan a A, E, I, O, -I U. Sí, A, E, I, O, -I U. A, E, I, O, -I U. Entonces, eso sería el equivalente al I, O, U que no sabemos en español, sí. A, E, I, O, -I U. Ahora, ¿cómo entonces serían ya el alfabeto completo? Sería A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok. Lo voy a decir una vez más y después voy a escucharlos a ustedes. Vamos a hacer una práctica que, si resulta bien, va a ser una práctica. Si resulta mal, no sé qué vayamos a terminar invocando en sus casas. Ok, espero que lo digamos bien. Muy bien, vamos a ver. So, porque todos vamos a abrir el micrófono de una vez, por eso lo digo, podemos terminar invocando, despertando algún ser extraño en sus casas. So, here we have it. A, B, C. Quiero ver que vayan diciendo ustedes también. D, E, C. Oh, no, de después van a entender el micrófono. Ahorita solo quiero que lo digan ahí ustedes en sus casas. Después sí, vamos a entender el micrófono. Ok, so, start again. A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. O solamente decimos Z, ok? Esta es costumbre mía decir and al final, pero no, sería solo Y, Z. Muy bien. Eh, ahora sí, abrimos los micrófonos todos. Vamos a ver. Eh, eh, sí, sí. O sea, la religión que practiquen, pídanle a Dios que no se les vaya a meter nadie en la casa porque eso se va a poner violento. Okay. so here we have it. Um, vamos a ver. A la cuenta de tres, no se adelanten. Después de mí, lo repiten ustedes. Ok, después de mí. No vayan al mismo tiempo que mí porque si no, después, o sea, va a ser cada vez peor lo que estemos invocando. So, ok, una vez. Um, a. A. a B B E F C ¿Hay está viendo en el futuro? Escuché que dijo F <risa> <risa> no, no sé quién está en el futuro, pero qué bueno, bueno Vamos a ver uh, D. 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 D D E, e. 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 F F, F. F.

Muy bien, Alejandra, así con los labios juntos, muy bien. n M o, o p, 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 p q, q r, 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 r s, 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 s t C p p u, p o u, o u v

Ok, ahora sí pueden apagar sus micrófonos. Thank you guys very much. Um, ya comprobé que si yo les decía las cosas al revés, bien las dicen al revés. Ven cómo así se arruina la información, va. Ok, ahora bien. Eh, está sencillo, como les digo, no hay ninguna letra que sea rara. Las raras, las raras, raras, serían quizás la H, o sea, la H. Quizás un poquito JK, quizás, pero no creo mucho. Um, luego... W y Y creo yo que esas son como las que más podrían estar ahí que se nos podrían llegar a olvidar pero el resto creo que todas están fáciles porque por ejemplo en mi caso a mí, que me, de donde me costaba pasar cuando me aprendí la vez de H o sea de H ya ahí me costaba con qué 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 y ahora sí verdad ahora parece que tengo canción también pero lo que no ando hoy es la nariz para cantar esa canción ando un poco mal entonces no podría verdad pero también en la, está la cancioncita ahora eh... <coughs> Esto, de verdad, es algo que se los pido que no se les olvide, porque en yo sé que va a llegar un momento en su vida donde ustedes van a necesitar deletrear algo y en ese momento van a desear, si se les ha olvidado, desear que se, se les hubiese quedado. Así que esto es algo que, o sea, aunque sea una vez allá el tiempo, tratar de repasarlo, ¿verdad? Si una de las, de las letras se les olvida, tratar de buscar, ¿cómo es que se decía esta letra? Entonces, porque esto de verdad nos va a ayudar bastante. Ahora bien, tenemos una pequeña conversación acá que es como una introducción a lo que nosotros vamos a hacer sí eh, inicia de esta forma dice what's your name I'm Sarah Connor dice ella is that Sarah like I'm sorry is that S A R A H yes that's right how do you spell your last name C O N N O R no it's C O N N E R entonces sería Connor no Connor Ah, ya me acordé que era lo otro que les iba a decir. ¿Alguno de ustedes tiene gato? Les digo porque escuché por ahí que algo ronroneaba así como al fondo o no sé si era algún diablo de verdad que estaba despertándose ya. ¿Qué está eso? ¿Qué es eso ahí atrás de Javier? Solo yo lo veo. ¿Y Javier qué? No, no de verdad les juro yo escuché que algo ronroneaba por ahí. Bueno, este, y por estar hablando de eso mi hermana ya no se va a poder dormir hoy en la noche porque esa mujer es más miedosa que a saber qué pero ¿ya qué? vamos a empezar ahora con ustedes sí aquí está verdad o sea estas dos personas se supone que hablan inglés o sea ambos pero si se fijan incluso entre ellos se puede dar ese tipo de como errores o sea dice acá que es Sarah Connor sí entonces como el Connor y Connor suenan muy similares ahí está donde se ven verdad esos cambios esas diferencias o sea Sarah pues casi para todos los Sarahs es S A R Um, a -H, sí, pero entonces en este caso no es corner, es Connor, sí. Y ustedes ahorita dirán, ¿está diciendo lo mismo? No, hay una pequeña diferencia entre Connor y Connor. Ok, pero escuchemos los suyos. Alguien que sea voluntario para deletrear su nombre o empiezo a llamarlos uno por uno. Solamente un nombre y un apellido es necesario, no tienen que hacerlo todo, ¿verdad? Porque si no, pues pido permiso para la clase siguiente y seguimos aquí pero no solo un nombre y un apellido so who would like to start quién quisiera ser el primero Je, yo había escuchado que viernes el cuerpo lo sabe pero creí que era diferente lo que la gente tenía cuando era viernes el cuerpo lo sabía ustedes sueño tiene nombre no, yo picado me quedé de la fiesta anoche okay just kidding vamos a ver um, Alejandra usted tengo que tenía la manita alzada so you may start With your name, if you if you feel like it. My name is Alejandra. Or Alejandra. <laughs> <laughs> That's uh, A L E J A N D R A. All right. Very good. Muy bien, está bien así. Thank you very much. Uh, Vi que Marlene tenía también la mano alzada. So Marlene, are you willing to um spell your name? Yes. Okay. My name is Marlene and it's spelled M A R L E N E. All right, pretty cool. Good. Very, very good. Thank you very much. All right. Um Reina, when you feel ready, you may do it. ¿El nombre o el apellido? Um, you can do your last name, because it's a little bit harder. So your last name. Okay. My last name is Siguenza. That's S-I-G-U-E-N-C-A. Very good. Now, only be careful with the Z. 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 Porque si, Z, Z. Porque si no, se lo van a poner Siguenca. Ok, si usted es... dice, si dice sí, así como dijo sí, se lo van a poner si Y en este caso sería di. Di. Di, ajá. Casi como si estuviéramos hablando con una D. Sí, o sea, di, di. Muy bien. Um, mi profe de bachillerato siempre decía que es como si ustedes escuchan una abeja. O sea, las abejas, ¿cómo le hacen cuando andan volando? Dí". Entonces, algo así, ¿verdad? Di, di. Sí. Así tendría que ser eh, la Z. Porque si no, si ustedes dicen sí va a sonar como, un, como si fuese una C. En ese caso, pues, pondrían Cigüenza. Ok. Cigüenza. Very nice. Um, anyone else who is a volunteer to do your name? All right So, I don't see any other volunteers, so I'm going start calling names. Um, ahora, una cosa que quiero que sepan, les, a los que no se hicieron voluntarios, les voy a poner el que vea más difícil dentro de sus nombres. Ok. Por eso es que tiene sus ventajas ser voluntario. Ahora, el que vea más difícil, en el caso de Reina, porque de verdad era regalo si ponía solo Reina, ¿verdad? Y la idea también es practicar. Así que, vamos a ver. Empezamos con Kevin. So, Kevin, in your case, Kevin, I would like you to spell your last name, Menjivar. So, can you please spell your last name, Kevin? Hola, my name is m e n g e v a, A R Okay, very good. Only one mistake, which is J. Sí, no sería G, sino que J, en la J. Porque si no sería Menjivar con G. Entonces sería uh, Miren Gilma, ya se, ya dijo que no. no quiero que me pongan el iraeta. Okay. Okay, okay. So it will, it will be yeah. J. Sí, J no G. Uh, okay, Gilma, okay. In your case, uh, spell well, whichever you, you please. Que ya me voy a ir para mi trabajo, por eso oh, voy a mi... Okay, it's okay. Mi nombre, verdad. Mm -hmm. Bueno, este, my name mm -hmm. is Jema, g I M A. Muy este, no sé si la No. If you, if you want, si quieren alfaro. practicarlo está bien. Ok. No sé cómo se dice alfaro, así alfaro normal. Sí, alfaro, alfaro. Alfaro. E bueno. mm -hmm. L, L F A R O. Ok, Very good. very very nice thank you very much gilma or gilma great thank you all right um anyone else who wants to be a volunteer okay then javier in your case javier i would like you to spell eduardo so can you please spell that hello my second name is eduardo I spell I, I will spell my my second name yeah. e e u a r d o very good Eduardo there you go thank you very much okay um how about we hear from Carlos can you please spell your name Carlos Good night, night night. Mm, todavía no me lo he aprendido bien el, el alfabeto. Vamos. Voy a intentar. intentar. Okay. Uh, my, my name uh -huh. is Carlos. Uh -huh. uh, my classmates. Uh, sí A. Uh -huh. eh, R, eh, la L cómo se pronuncia la L. L. L, L, L. Uh -huh. oh. Me trabe. <laughs> con <ríe> okay, la O sería, con la sería o. entonces sería entonces vamos a ver después de mí sí. Sí. a a r r l o l l l l r. no l l para la l l uh-huh o, o s l uh-huh s o s uh-huh there we go Carlos okay. Okay? okay muy bien, so yeah Carlos great um how about we hear from um Lahiri. So in your case, Lahiri, how would you spell your name? Okay, my name is Lahiri. Um it's spelling L I H I R I. All right. Thank you very much. So we did two we had two things to to rectify. It will be the first one, remember it's um A. See L A. en el caso en su caso dijimos i entonces sería a sí l a h i y entonces sería r sí r um, i el de decir R er, es una cosa que nos pasa a mí me pasaba bastante se lo juro que yo al principio siempre decía R, er, o sea porque pues en español es R, er, ¿eh? entonces yo siempre decía R, er. entonces pero es r sí. r como si fuésemos piratas r i but the rest was great so yeah thank you very much Um How about Claudia? In your case, Claudia, can you can you please spell your name? My name is Claudia. Mm -hmm. Me escucha? Yes, yes, yes. Uh, C -L -A -U -C -A. I, E. I, E. Ah, es que ven, las, las vocales son las que más matan. Las vocales en serio son las que más nos complican eh, con esto del spelling. Porque así eh, sería I, porque la I es I. La I es la E. <laughs> es ahí donde está la complicación, ¿verdad? Sí. La I para nosotros se dice I y la E se dice I. Muy bien, vamos a ver. Um, how about Yesenia? Because parece que está lista. So Yesenia, how would you spell your name? My name is Yesenia. J, e, s, e, n, i, -M a. There we go. Very good. Thank you very much. Okay. So I was about to see that you said n al final pero no. Estuvo muy bien. So yeah, it would be Y e s e n i a. All right. How about Rugbini? Yours is quite a gem, so how would you spell your name? My name is Rukmini. And spell is R U K N I N I. Very good. Thank you very much. That is great. Okay, how about um Marta? In your case, Marta. How would you spell your last name? Castillo, that would be. Uh, my name is Marta Castillo. Uh -huh. No sé, han un poquito afónica. Uh -huh. uh -huh. Está bien si la logro escuchar. M-A-R-T-A C- a, S, T, I, L, e O. Okay, very good. Thank you very much. All right. So, en el caso, vaya, acabo de mencionar, en el caso que ustedes estén deletreando su nombre, solo me falta Jayce creo ya. Así que Jayce prepárese con Elizabeth, porque a ustedes se le va a tocar. Pero bueno, mientras tanto les cuento. En el caso que a ustedes les toque eh, hacer esto, ¿verdad? Deletrearle a alguien su nombre para una cuestión eh, formal, o sea, si es como en una clínica o algo así, es mucho mejor hacerlo así como usted acaba de hacer, ¿sí? Decir LL en el caso del castillo, ¿verdad? Ahora, <coughs> si ustedes lo están deletreando, pues que un amigo tal vez no sabe cómo, cómo se dice o simplemente porque en el trabajo, ¿verdad? Están, qué sé yo, llenando algo y así como... A la rápida, o sea, es para un cumpleaños, es algo que si, tal vez no tenga tanta importancia, o sea, simplemente para una invitación, una lista o así, ustedes pueden decir double. Cuando tienen doble de una letra, pueden decir double. Por ejemplo, muchas personas tienen double S, o sea, un doble S, ¿verdad? En el, en el nombre. So you can say double S. En este caso sería double L. Um, eso se vale. Y pues, por ejemplo, en competencias de deletreo, es algo que se acepta, o sea, es muy, muy aceptado en realidad porque pues básicamente eso agiliza un poco el proceso, pero si es una cuestión formal sí es mejor que ustedes digan L and L, o sea tal vez no solo uh, solo decir L L, sino que L and L, porque si ustedes solo dicen L L puede la otra persona pensar que ustedes simplemente están repitiendo la palabra que acaban de decir, pero si no pueden decir L and L, sí L and L o L another L, por ejemplo, sí L another L sería L y otra L. O L and l, seria y L. okay. pero, sí, verdad, eso es algo que se puede utilizar de vez en cuando. okay. how about in the case of jay-z? so, jay-z, can we please hear you spell your second name? my name is jay-z, elizabeth Guevara. y-e-i-f-y-e-l-i. D A B E t H G U E B F A R A Very good, very very good, that was great, thank you very much. Yo estaba pidiendo Elizabeth, vine buscando um, cofre y encontré más que plata. Very nice, that was great, very very good. Ok, ahora sí, ya básicamente pude escucharlos a todos, de letrar al menos uno de sus nombres. Espero que practiquen su nombre completo, ¿ok? Porque eso es algo bien, bien importante. En mi caso, por ejemplo, yo hace días no practico el mío, así que voy a ver ahorita si me sale. Sería O S C A R J O S E S E G O V I A S E G O V I A. ¿Cómo es mi nombre completo? A ver, si prestaron atención. Ah, ¿verdad? Creyeron que solo era por fregar. ¿Cómo es mi nombre completo? Ah, nadie prestó atención. Vamos a ver otra vez. O-S-C-A-J-O-S-E S-E-G-O-V-I-A S-E-G-O-V-I-A So, how is it again? ¿Se lo voy a decir otra vez? Esta vez de verdad presten atención. Sería O-S-C-A-R J-O-S-E S-E- Sorry, yeah, J-O-S-E, ajá, no lo estaba engañando ahí. Sería entonces, uh, my last name ahora, sí, es S-E-G-O-V-I-E, B-I-A, B-I-A, S-E-G-O-V-I-A. Presten atención al apellido, S-E-G-O-V-I-A. Ya se los dije cuando me presenté también, so. Sí, bueno, No. No. S e g o b i a, S e g o b i a, Oscar uh, Álvarez. Nada cerca, no. Va a ver, se lo voy a decir lento. Presten atención, sí, presten atención. O s, oh, perdón, um, O s C A R. J O S E. S E G O V I A. S E G O V I A. Óscar José Segovia. Sí, Segovia, Segovia. Ajá, mi apellido es repetido, es Segovia, Segovia. But yes. Ok, Álvarez, qué creativo fue el pensar que era Álvarez. Saben que hace poco, hace una semana, menos de una semana, a mi papá le vino un documento donde le cambiaron completamente el nombre. Era un poder que le habían mandado a Estados Unidos y le pusieron Oscar Alejandro eh, Segovia Enríquez. O sea, fue como qué? le le pidió a mi papá el segundo es Rodríguez, entonces le pusieron Enríquez. Y nosotros les juro que nos quedamos súper confundidos porque su nombre es Oscar Orlando Segovia Rodríguez. Y fue como, ¿qué? Pero bueno. So, yes, that's my full name. O-S-C-A-R-J-O-S-E-S-E-G-O-V-A. Sorry, B-I-A-S-G. Ah, S-E-G-O-V-I-A. Te lo repetí unas veces que ya me trabé. Bueno, pero igual. So, yes, that's my full name. So, I hope you guys can also learn yours by heart. Ahora, la siguiente práctica es que cada uno de ustedes va a tener al menos una letra, al menos una, ¿sí? Piensen en una palabra que inicie con esta letra que ustedes me van a ir deletreando. Por eso les dije que no solamente era su nombre. Ahora vienen ya a la parte de verdad en la que tienen que hacerla ahorita. Sí, so think about it, tenemos todo el alfabeto, así que piensen en una palabra que inicie con cualquiera de las letras, obviamente vamos a hacerlo todito el abecedario, entonces piensen en una palabra que inicie con esa letra que ustedes me puedan deletrear, sí. So, I will give you the first one, esta porque será la más fácil, sí. Vamos a ver, um, creo que tenía aquí ya, no, ahí sí me quedé mal, así que let's see, let's go back and make this smaller. Mm. Okay. Where are you? Oh, come on. Oh, there we go. Okay, so it would be A P P L E. Okay, esa es mi palabra. A P P L E. Así que ustedes piensen en la suya. ¿Cuáles van a ser sus palabras? A P P L E. That's mine. So now a word with B. Who has a word with B? i aquí que tengo una palabra que inicie con la letra B. Aquí es voluntario 100%. Así que, ok, Carlos. Burro. Ah, uh, but in English. Tiene que ser en inglés. Ok, so Javier. Bus. Ah, uh, bus. Ok. How do you spell that? You gotta spell it as well. Así que no solo lo digan, tienen que también deletrearlo. So, how do you spell that? Ah uh, uh. B U S. Ok, very good. Bus. All right, alguien por ahí dijo que B también, B sería una válida y bastante sencilla, igual, B, ¿verdad? B de las abejas, sí, B, bus, great, how about with Z, C, sí C, 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 with C. one that starts with C. Uh -huh. A word in English. Oh, okay, Ok, uh, Marlene. C, A, T. C A T cat very good that is a very very good oh, sorry very good word cat C A T cat okay la otra que alguien dijo no le cansé escuchar I'm sorry bueno pero tenemos todo el abecedario verdad para poder ir encontrando nuestra palabra muy bien ahora with letter D what is one word that you guys can spell right now with letter D D O G D O G, and that is dog. All right, very nice. D O G, dog. Great, thank you very much, Alejandra. Okay, um, how about uh, one with letter E? One word that starts with the letter E. Elf. Okay, how do we spell it? Um. Ah, oh, I guess. ¿Cómo se dice eh? E? E. E l f Elf. Very good. Elf. Vaya, ya vamos a empezar a cambiar esto porque se me están quedando como solo con palabras cortitas. Pero igual, no, no, ¿saben qué? Mejor quédense con sus palabras eh, cortitas. So, elf. Great. How about F? One word with letter F. Okay, Marlene. Once again, thank you. Flower. Okay, how do you spell Flower. Cómo sería la spelling de esta, Marlen? O alguien más que quiera practicar la spelling? Flowers, está fácil. Flower. F L O W B E R. Uh -huh. Flower. Very good. Thank you very much. There we have it. Flower. Alright, thank you. Uh, now we move on to the next ones. And now we're gonna see G, H and I. So what word do you guys know and can spell right now that starts with G? Vamos a ver. Um, maybe Reina? Maybe Reina, do you have any word that you may spell but it starts with G? Agradezca de que le tocó este y no le tocó la X. <laughs> so yeah, Reina, a word in English that may start with G. Eh, no sé cómo se pronuncia. Want glow. Ah, Glo gl uh -huh. glove. Uh-huh. Glove. Seria G, L, O, B, E. e. Very good. Uh, thank you very much. There we have it. Okay, how about age? Ni les creo. Esto hay un montón o no en español, sí sería un poquito más difícil, pero en inglés hay un montón. So a word in English that starts with H. Hose. Okay, how do you spell that? H-O-E-S-E. Okay, so we made a tiny mistake here because it was with U. Sí, sería con una U. Creo que eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Yeah. House. Sí, sería con una U. So it will be H-O-U-S-E. So H-O-U-S-E. But yeah, great. House. Great. Very good. Thank you very much. Uh, let's see. How about with the letter I? The letter I. Ahorita me faltan Yesenia, me falta Carlos, me falta Rubini. Y Claudia, creo, y Marta, Gloria. So, any of you guys. Eh, cualquiera de ustedes. A ver, una palabra que inicie con la letra I. Y me digan, I love you. Y él no, no se vale. Ok. Letter I. Bueno, yo tengo una. Yo. Ahí está. La palabra yo en inglés. Sí. I la más fácil que existe en el mundo no come on isla vale, vamos a ver les regalo la palabra isla cómo se dice isla en inglés y cómo se deletrea isla en inglés Ellen okay and how do you spell it a no, i i, I. I Ajá. S -L -A Y. and he, Okay, very good. So, yes, island. Sí, así es que se dice island. La básicamente la S mm, se olvida. Sí, entonces sería island. Muy bien. Thank you guys very much. How about J? Aquí sí, miren, vamos a empezar ya con lo bonito. How about J? What is uh, Okay, that's okay. Oh, perdón, ya se desconectó. Dice como lo estoy diciendo que está bien. Okay, uh, so ah, yeah, How about J? ¿Cuál sería una que se pueda escribir con J? J, J, J. Una vez más, hago el llamado para Yesenia, Carlos, Claudia y Marta. Y Rukmini. Job. Ok. Ok. Let's see. J-O-B. J-O-B. Job. Very nice. Job, el trabajo. J-O-B. Um, thank you very much. How about K? Let's have K. What is a word that you guys know that starts with the letter K? And that you can of course um spell right now. K K K. Koala. Okay, koala, that's an easy one. How do you spell koala? K O A L A. Koala. Very good. That is a great word. Koala. All right. Thank you very much. How about letter L? Vayan pensando en una. Sí, los que hacen falta porque si se les van a ir acabando las letras. Oh, Yesenia. OK. L. Mm -hmm. uh, lemon. Lemon. How do you spell lemon? L-I-M-O-N. Yo lo escribo tal y como ustedes me lo dicen... ¿Sí? Este sería I... E. Así... Y e. usted me dijo I... Yo le puse entonces la I... Sí, sería I... Uh, e. So, yes... Es L-E-M-O-N... Lemon... Very good... Ahora, ¿saben una cosa? Una cuestión un tanto curiosa... Es que en inglés... Eh, esta palabra, lemon... Eh, extrañamente... Yo no sé de dónde salió eso... Porque si ustedes ya conocían este dato... Pues, interesante pero para mí es fue algo nuevo en su momento que para ellos el que nosotros usamos aquí como limón ellos lo conocen como lime y el limón es una cuestión como los limones duros que aquí se venden o sea que el lemon es como más duro y se utiliza principalmente para para los jugos o sea para el lemon juice y se los digo ahorita en el caso que alguno de ustedes tenga la chance de ir a Estados Unidos y si en algún momento tome jugo de limón allá Prepárense, porque si aquí, o sea, a veces uno compra limonadas en donde se le, como que se le traba la, la mandíbula, ¿verdad? Allá eso pasa con cada trago, porque es una amargura que, por Dios, así que um, cuando son claros, ¿verdad? Comprados así como no empacados, los que son empacados pues tienen un montón más de dulce y como que no se siente tanto eso, pero extrañamente, eh, como esos limones más duros que uno compra en el mercado son los que ellos conocen como lemon los que nosotros usamos que son jugosos esos los conocen como lime. Why? I don't know. Don't ask me. That's something weird that people in the US do. Okay. Vamos a ver lo siguiente. M N O M N O. Así que, a ver, tenemos de parte de uh, Claudia o de parte de um, de Carlos. So, any word that you know how to spell with uh, any of these letters? Y si no, pues cualquiera de los demás, ¿verdad? Pero Claudia o Carlos. Con la M. A ver. One word with M. Or the start with M. Music. Ok. Music. How do you spell music? M. U. -S, S. A. C Ok. There you have it. Ya les dije. Yo voy a escribir lo que ustedes me digan. Recuerden, la I se dice I, ¿sí? Uy, perdón. I, como si algo no se hubiese golpeado, ¿verdad? Se dice I, music, ¿sí? Si decimos A, estamos diciendo la A. Ok. Si decimos A, decimos la a. Entonces, en este caso sería M-U-S-I-Z. -S ok. Um, N. Vamos a ver, Carlos. Lo ayudo con una. Piense usted en una palabra en inglés que inicie con la N. N, 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 N. En inglés. No me viene nada. Ok, nada. Nothing. Sí. Ayúdeme usted ahora a mí. Nothing. 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 Ajá. Sería entonces N, N, O, T, T, H. H I I N M G G Nothing no Not Nothing Nothing, sí nothing. Nothing. nothing nothing Uy, ¿qué pasó? Ah, ya me acordé que eso está en español Ajá, por eso me nombrada Let's The see, there we go And there it is Nothing Es que me estaba dando error y yo me quedé ¿qué? Pero sí, así es, nothing. Eso sería entonces, nothing. nada. Nothing. ¿sí? Si no me viene nada, nada. digo nada. Sí. Así como cuando Kiko, cuando Kiko se ganó un punto, ¿verdad? Porque puso no sé, cuando la pregunta era, ¿cómo se dice nariz en inglés? Y Kiko le puso no sé, yo sé que ustedes vieron eso. Entonces, no sé, y así se escribe, o sea, no sé. Se dice no, pero no era oral el, el examen, el examen era escrito. Entonces, él pues, no puso no sé, y así se escribe, no sé. Se pronuncia no, pero se escribe no sé. Así que ah, sí. ahí se sacó su puntito. Ok. Sí. Um, how about oh Ahora para todos. Sí, una palabra que inicie con la letra O. Vamos a ver. O. O. Oh? Ok. of oh, How do you spell O? O. O. Ajá. ¿Y la F, F cómo se dice? F. 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 Ok, OFF, Very good. thank you very -f -f. much. Ya estaba listo para la O, ¿verdad? Yo me adelanté y lo llamé en la N. Ah, qué regada. Bueno, ya que. Pero igual, practicamos. Pero no, tiré dos. Ya, ya, de una. Okay, so, of, oh, yes, OFF. -f. Ahora, para aquellos que no conozcan eh, estas palabras, esta sí se dice of, ok. Esta sí se dice off, Pero esta sí con una sola F, esta se dice como si fuese con una V. O sea, ustedes van a pronunciar esto, miren, of, sí. Por ejemplo, eh, si alguien les dice... Um, lo único que me ocurre ahorita es... Uh, roses of, uh, uh, no sé. Roses of... Paper, por decir algo. Es que el punto es que esta palabra, of, conste. Muchos la utilizan perdón, la utilizamos un montón. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen la costumbre de utilizarla como posesión, pero esta palabra no necesariamente se usa como posesión. Esa palabra se usa para, para representar como de dónde o de qué algo proviene. Entonces, eh, no necesariamente es una posesión, sino es como de qué está hecho o de dónde salió. Así que por eso mismo es bien importante, ¿verdad?, recordar que no todo el tiempo cuando yo quiera decir, por ejemplo, esta es la casa de mi papá. Yo voy a decir, This is the house of my dad. O sea, esa parte eso está malísimo. No se dice así. Eso lo vamos a aprender en otra clase. Yo aquí tengo ya, está lista la info, ¿verdad? Para hablar acerca de posesivos, de esos posesivos. O sea, para decir, Esto es de tal, esto es de aquel, esto es del otro. Ok. Ya vimos, ¿verdad? Cuando estamos diciendo esto es mío. Sí. Pero, por ejemplo, ahí tampoco le podemos decir, This is the house of your dad. Porque si le digo así, entonces estoy diciendo que es la casa de tu papá. Sí. Entonces, pero eso lo vamos a ver después. Este of solamente se usa cuando hablamos acerca de dónde algo proviene, de qué algo está hecho. Si yo digo roses of, roses of paper, significa que son rosas de papel. Ok, rosas de papel, porque están hechas de papel. Eh, pero entonces ese of se usa solo para ese tipo de, de operaciones. En cambio, este otro of que nos dijo Carlos, ese se utiliza para hablar acerca de cuando algo está fuera, o sea, como digamos. Um, Fuera de servicio, sí. Off-service o offline, por eso se utiliza ahí, ¿verdad? Fuera de servicio. Uh, then we have también cuando algo está apagado, que es algo bien similar, sí. Entonces decimos off, this is off. Y también cuando algo no cuadra, se puede utilizar en ese caso. Si a ustedes algo no les hace como que no les hace sentir confianza, ustedes pueden decir así, ¿verdad? I feel like something is off, sí. Como que algo está raro, algo no me, no me cuadra. Pero bueno. Eso vamos a seguir estudiando más adelante. Ahora, P, Q, and R. P, Q, and R. What are words that you guys can think of and that you can spell with P, Q, and R? Pink. Eh. Okay, pink. How do you spell pink? P, I, N, K. There we go. Thank you very much. That is a good one. P, I, N, K. Great. How about Q? Miren, les tengo una palabra bien rara. Esa palabrita. ¿Alguien sabe qué significa? Le doy un dólar ahorita, a que sepa qué significa esa palabra. Y me salga alguno aquí que trabaja en call center y eso va a saber bien qué es, porque siempre lo usan en los call centers. Sí. Alguien, un dólar, de verdad. Ahorita, de una, un dólar de recarga. Ajá. ¿Qué significa esa palabra? No, nadie. Y no se vale googlearlo. Ya está por ahí alguno buscándola. ¿eh? No, era de una. Ok, no se la saben. Bueno, Q. Así se dice. Se dice casi como la letra. Sí, o sea, Q. Yo sé, yo sé que más de alguno pensó que es de cueve o algo así. Yo así la decía también cuando la descubrí. Pero no, es Q. Sí, Q. Así, Q. Eh, Súper sencilla la palabra. Y esto a lo que se refiere es a la fila. O sea, por ejemplo, si ustedes están en el banco haciendo fila, you're not in line, you are in queue. ¿Sí? Queue. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un queue, significa que estamos avanzando para llegar a ser parte de algo. En ese caso, para ser atendidos en el banco. Ustedes, por ejemplo, si hicieran caso y si tuviesen tu teléfono en inglés y en Spotify cuando están escuchando música, ¿verdad? Ponen ahí, hacen la poner en cola que muchas personas hacen, bueno, no sé si ustedes lo utilizan así, pero el poner en cola cuando ponen algo que se reproduzca después de lo que ya se está reproduciendo, en inglés, ahí les aparece. Send to queue, ¿sí? Mandar a la fila. Entonces, queue, ¿sí? No queue, no nada así, sino que queue. Muy bien, palabra nueva, anótenla, que es muy común. If you're in line, if you're at the bank, sí se puede. O sea, ustedes pueden decir, ¿verdad? I'm in line, sí, se puede. Pero... Eh, por el que no se debe utilizar es porque muchas personas lo toman literal. O sea, ¿cuándo se puede utilizar así, sin sí, con total libertad? I'm in line. Si ustedes están, por ejemplo, afuera de, qué sé yo, un concierto, un bar, entonces sí hay una línea recta. En el banco, por lo general, ustedes ven, ¿verdad? Que uno va zigzagueando y así. Entonces, por eso no se, no se aceptaría de forma literal decir I'm in, I'm in line. En cambio, I'm in queue significa que ustedes están en la fila pero en la fila como en el orden en el cual ustedes van a ser atendidos muy bien with R solo nos quedan un par de minutos así que vamos a ver yo sé que ya se están durmiendo es viernes y ya todos tienen planes para salir así que um, with R sí cuál sería la palabra que tengamos en mente con R rat rat very good how do you spell rat R A T All right very nice. Thank you very much. Ahora, the other pedido que es, you spell ratatouille, but no, that would be too hard. So yeah, rat, great. Um, let's move on. S, see, Jaycee? So. Okay, how do you spell that? S O U P. P Soup, very good. Soup. Ok. aquí tenemos dos palabras que se parecen, ¿verdad? Esta se dice soup. La, la u no suena, básicamente. Perdón, la o no suena básicamente. Y luego tenemos esta otra. Esta se dice soap. Sí. Aquí es la a, la que casi no suena. En este caso, o sea, básicamente la o solo es como un puente para ambas palabras. Esta es soup. Ah, perdón. En una eh, la O no suena y en la otra la O es básicamente la que cumple el rol principal, sí, soup es para sopa soap es para jabón, sí esta es soap y esta de acá sería soup, pero bueno creo que el tiempo no será suficiente para terminar, verdad el día de hoy esta queue que tenemos acá con estas letras, así que lo vamos a dejar pendiente, yo sé que ya muchos están ansiosos, que ya van, verdad, para la disco so ya yeah. Um. Thank you guys very much for your attention and participation in this in this class. I hope I will see you on Monday. Remember next week, vamos a trabajar toda la semana, así que eh, descansen, sí, and see you on Monday. So thank you guys very much. Have a good weekend bye. and see you next time. Okay. Bye bye.